Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Punechita Villegas de Carrera cuenta. Hace más de 15 años, un amigo muy querido falleció en un accidente automovilístico. Yo estaba en clases en otra ciudad. Me trasladé en la madrugada hacia mi pueblo. Llegué directo a su velorio y sepultura. Terminando, me regresé a la ciudad donde estudiaba y llegué en la noche, directo a dormir. Estaba cansada y me estaba quedando dormida, triste y pensando en él, cuando de pronto sentí como alguien se sentó en la cama y me abrazó, apretándome el hombro. Me quise asustar, pero pensé en él y sentí paz. Se vino a despedir de mí y agradecerme que aunque sea de ida y vuelta, había ido a su funeral. Kenia Contreras cuenta. Mi abuelo, antes de morir, me despertó. Escuché su voz en mi sueño. Él ya no hablaba en la vida real. Fue a las 3:15 a.m. Me levanté a verlo y se me quedaba viendo, como que quería decirme algo. Me le acerqué al oído. No se escuchaba. Me dio por preguntar, ¿quiere agua? Y dijo bien claro, sí. En lo que me doy la vuelta, la refri estaba a la par de la hamaca donde él estaba. Saco la botella y estaba mi tía sentada, cuidándole con su cabeza recostada, a un lado de la hamaca. Y la estaba despertando para que me ayudara a sentarlo, cuando me agarró mi abuelo la mano fuerte y dio su último suspiro. Me agarraron los nervios y empecé a llorar. Tía, mi abuelo se murió. Tía se despertó con esa mala noticia. Le pusimos agua florida, alcohol. Le dábamos viento por si era desmayo. Pero no, hasta ahí había llegado él con nosotros. Yo tenía 12 y me quedaba sola con mis hermanos de 13 y 10. Pero su alma quedó con nosotros.